Sí, porque no estoy en condiciones de salir de cuerpo entero. ¿Qué? ¿Tú no puedes caminar? ¿Te duele mucho la pierna? ¿Eh? ¿Te duele mucho la pierna? Bueno, empezamos ya. Buenos días a todos. Estamos ya aquí en directo. Bueno, está en directo. Estoy con Dolores, que hoy se opera de una estenosis lumbar L4, L5. Con... Realmente tiene más estenosis en el receso lateral derecho. Sería el lado derecho, pues duele la pierna derecha, ¿verdad? Pero se me está pasando. La izquierda también. Sí. En realidad, cuando vi en la resonancia, se ve mucho compromiso de la derecha. Le voy a operar los dos lados. Como siempre digo, ya que estamos en quirófano, ya operamos los dos lados y liberamos, te liberamos de otra cirugía en el futuro. Sí, ¿dale? Sí, sí. Entonces, viendo la resonancia, tiene mucho hueso en el lado derecho, que sería la articular la que comprime la raíz, y del lado izquierdo hay más ligamento, que es un poquito más fácil. No puedes flexar mucho y ya está. ¿Dale? ¿Va a quirófano? ¿Qué edad tiene? 60. La más joven de todas. Jovencita. 88, 70 para arriba, y tengo, o sea que tiene una. Y sana, ¿verdad? ¿Sana? ¿Sanita? Sana, sí. Como una pera. Y también tiene el tinto. ¿Y cuando caminas te duele mucho la piernita? Sí, cuando camino y en el descanso también me duele. ¿Descanso? ¿Y así sentada? Ahora mismo tengo el dolor, pero no lo tengo. El fuerte, fuerte que me da, que no puedo aguantar, ahora mismo no lo tengo. Bueno, ¿ya cuántos meses incapacitada así de dolor intenso? Pues de dolores, 5 o 6 meses. Malo ya. Sí, cuando lo haces poco a poco, me ha ido poco a poco, pero ya llevo estos 6 meses últimos que ya no... Bueno, vamos con toda confianza a operar el quirófano, vamos a prepararnos ya para el quirófano y ya está. Nos vemos en quirófano, un puño. Muchísimas listo, gracias. Adiós. A ustedes, chao, adiós. Ya.